Con la fruta del día de la cruz, las divertido en familia, sobre todo, y bien alegre. Está bien bonito, pues, sobre todo por las actividades que hacen así artísticas, por lo menos así en las bailarinas así de indias, en todo. ¿Es la primera vez que vienen esta semana? Sí, es primera vez que vengo este día y pues está bonito, pues divertido así en familia. ¿Cómo mira el ambiente? Bastante bien. Bastante bien. ¿Se está pasando bien con quién me pido? Ahorita ando con mi cuñada, ando con mi esposo y el esposo de mi cuñada. Estamos en familia. ¿La seguridad cómo la miran? En seguridad estamos bastante bien, bien protegidos. En seguridad está bastante bonito, está bastante bien. ¿Se siente segura en el centro histórico? ¿Perdón? ¿Se siente segura en el centro histórico? Sí, se siente seguro uno, sobre todo, pues porque hay bastante. Alrededor están cuidando los del CAN y las autoridades están bien cuidando. Zenaida González. Nos ha gustado mucho el concierto artístico. ¿Desde dónde viene? De Soyapango, La Margarita. ¿Primera vez que viene en esta fiesta? Sí, primera vez. ¿Cómo mira el ambiente? No, pues está bonito, a pesar que está lloviendo, pero anda mucha gente. ¿La seguridad cómo la percibe? Muy bonito, todo tranquilo. Ya subimos allá a muchos lugares y ahorita vamos para la rueda. ¿Para Ciberland va? ¿Ande? ¿Para Ciberland va? Sí. ¿Cómo mira? ¿Qué perspectivas tiene la feria? O sea, muy alegre, muy bonito, la han arreglado bien y en un ambiente muy aseado. ¿Piensa venir otro día? Sí, vamos a seguir viniendo. ¿Cómo mira las remodelaciones que se han hecho con las luces? Pues me he quedado sorprendida porque todo lo veo pues en un buen ambiente, bien pintado, bien aseado todo. ¿Calificaría bien al presidente Hotel en ese aspecto? Claro que sí, lo apoyamos. Están bien organizadas. Es una parte es que nosotros tenemos que poner nuestra parte para que se sienta mejor y sea más viva la fiesta patronal de nuestro querido patrono Salvador del Mundo. La seguridad está excelente. Tenemos la bendición pues, de Dios de que Él está en cada momento y nos cuida. Junto con las autoridades estamos bien. No tenemos que pedir más. El centro histórico está muy, muy bonito. Jamás me imaginé verlo así, porque más de 40 años de vivir aquí en San Salvador y no teníamos la oportunidad de estar aquí en un centro tan espacioso, porque las ventas botaban toda la imagen. El trabajo del presidente es excelente trabajo. No podemos pedir más. Que siga adelante nuestro presidente Bukele. Bueno, yo invito a todo el pueblo salvadoreño que se incorpore a estas fiestas patronales. Con respecto a la seguridad, pues aquí en el centro histórico se siente muy bien. Creo que sería bueno sugerencia, hasta ahorita pues como empiezan las vacaciones, pero sería bueno más actividades aquí en el centro histórico. ¿Piensa que son entretenidos? Sí, son entretenidos, sí. ¿Con respecto al trabajo en el centro histórico?
histórico que era bonito, ya remodelado. Sí, sí, hace falta, pero vamos bien porque... Sí, 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 claro que sí, bastante bien. Sombrilla, sombrilla. Sombrilla, papi, sombrilla, sombrilla, sombrilla. Siempre fue a comprar el hermano. Hola, hola. Hola, hola. Todo. Siempre fue a comprar. Y es una fiestita. Vamos a ver.